¡Permiso, mi general! ¡Las tropas se encuentran listas para ser reventadas! ¡Permiso, mi general! ¡Para dar inicio a la ceremonia! ¡Voy a dar inicio a la ceremonia, mi general! Rendimos homenaje a su heroísmo imperecedero, ejemplo a las generaciones futuras para que el cumplimiento del sagrado deber de defender la bandera y el honor de la patria. Se va a dar inicio a la ceremonia por el 133º aniversario de la batalla de Miraflores, con el izamiento del pabellón nacional. Inmediatamente después entonaremos nuestro himno nacional. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? Por lo tanto, sean perfectos
como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Ruego tomar asiento. ¡Agrupamiento! ¡Agrupamiento! Señor General, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, señor Alcalde, dignas autoridades, hermanas y hermanos, reflexionamos hoy sobre una de las páginas más dolorosas y heroicas de nuestra historia nacional, que evoca el dolor y la muerte que enlutó al Perú, pero no pudo quebrar su dignidad ni su vocación por la paz. Miraflores, desde aquel 15 de enero, será el símbolo del heroísmo de los civiles, el exponente de la valentía militar y una lección para no olvidar. Miraflores será desde entonces un resplandor de peruanidad. La batalla de Miraflores, último intento para defender la capital, fue librada por adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos jubilados. Una inmarcesible lección que invita a la cohesión interna de todos los actores políticos de nuestra patria, que enaltece el valor de nuestro pueblo y que exige revisar los caminos que se recorren para alcanzar el bien de la nación. No debilitar a nuestras instituciones tutelares, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, es imperativo. Sostener juntos, civiles y militares, los mismos ideales. No escatimar esfuerzos para saber superar las cicatrices del pasado y tender puentes que construyan un Perú hermano con todos los pueblos del continente. El Evangelio que acabamos de escuchar llama a la fraternidad y exige superar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y desafía al cristiano a la conversión en los principios y en las actitudes. Por eso manda, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. La guerra será siempre un fracaso para la humanidad. La paz es ya en sí misma una victoria. Por eso Jesucristo enseña, bienaventurados los constructores de la paz, y el que es capaz de amar a su enemigo y sentirlo un hermano. Solo Cristo puede hacer posible un verdadero amor de hermanos. Efectivamente, en Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija, como hermano o hermana, no como un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo. En la familia de Dios todos somos amados por Dios y rescatados por la muerte y la cruz de Cristo, nos enseña el Papa. Conviene por eso en este contexto recoger las palabras del Papa Francisco en su mensaje por el Día Internacional de la Paz. Redescubran en quien hoy consideran solo un enemigo al que hay que exterminar, a su hermano, y no alcen su mano contra él. Renuncien a la vía de las armas y vayan al encuentro del otro con el diálogo, el perdón y la reconciliación, para reconstruir a su alrededor la justicia, la confianza y la esperanza. Las guerras constituyen el rechazo práctico al compromiso para alcanzar esas grandes metas económicas y sociales que la comunidad internacional se ha fijado. Miraflores, en el holocausto de sus hijos y sus soldados, inmolados por la libertad, es el motivo que ha de impulsarnos a recorrer todos los caminos que nos lleven a la paz. No podremos esconder las cicatrices, pero sí debemos creer en el futuro y entonar un canto a la fraternidad, el canto de los sabios y los valientes, el himno de la paz. Así sea. Los invito a elevar nuestra oración al Señor. Dios omnipotente, Rey de la Paz, envía la fuerza de tu Espíritu para que todos los peruanos, unidos en la misma fe y en la misma esperanza,
seamos constructores de una paz sólida, digna y estable. ¡Escucha! ¡Entraso! Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Comando del Ejército del Perú por concederme el honor de tomar la palabra en tan emotiva ceremonia. Y en este reducto, donde recordamos un aniversario más de la batalla de Miraflores, acontecida un 15 de enero de 1881. Por este motivo, pido a tan distinguida concurrencia acompañarme a rememorar el pasado y evocar el sacrificio de todos aquellos peruanos que se inmolaron valerosamente hace 133 años en aquella épica batalla defendiendo el suelo patrio y el honor nacional. En el contexto de la guerra con el vecino país del sur, la batalla de Miraflores es la culminación de la campaña de Lima, pero no representó el fin de la guerra, porque dio inicio a la heroica campaña de resistencia, la Breña, que duró hasta el año de 1883. Hasta este escenario llegaron militares y civiles para enfrentar al enemigo invasor, a pesar de conocer su ventajosa ventaja numérica y logística. Fue en esos momentos donde se asentó con mayor coraje nuestra dignidad nacional. La defensa de Lima constituyó la voluntad férrea de los peruanos para tratar de impedir el ingreso del adversario a la ciudad capital. Ricos y pobres, niños, jóvenes y adultos, civiles y militares, acudieron al llamado de la patria, sacrificando muchos de ellos sus vidas en defensa de la capital. Esta batalla es una noble evidencia del espíritu patriótico que posee cada peruano en sus corazones, el gran coraje y abnegación que somos capaces de mostrar cuando la defensa nacional así lo requiera. Después de la batalla de San Juan y el incendio de Chorrillos, el 13 de enero de 1881, las llamadas fuerzas del ejército de línea, organizado en tres cuerpos de ejército y el ejército de reserva, dividido en dos cuerpos de ejército, se concentraron en una segunda línea de defensa de la capital, construida por un conjunto de 10 reductos o bastiones aislados, listos a dar fuego contra el enemigo. La línea de Miraflores se organizó en tres sectores de defensa. En la derecha, que da orden del coronel Andrés Avelino Cátedo de Caray. El centro, a orden del coronel Belisario Suárez. Y la izquierda, a orden del coronel Justo Pastor Dávila. En los 10 reductos organizados en una extensión de 12 kilómetros con intervalos de 800 a 1000 metros. La línea de resistencia se extendía desde la quebrada de Armendáriz, reducto número 1, hasta las inmediaciones de la hacienda Monterrico Grande en el reducto número 10, defendida por los batallones del ejército de reserva. El ejército de línea ubicó en los intervalos de cada reducto, organizado en tres cuerpos. El primer cuerpo, el ejército al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, entre el mar y el tercer reducto. El segundo cuerpo de ejército al mando del coronel Suárez, entre el reducto número 3 exclusive y el 5 inclusive. La artillería, la que constituía 30 piezas de diferentes calibres y la mayoría de ellas fabricadas en fundición limeña. En la hacienda Vázquez, a inmediaciones del reducto número 10, se ubicó el segundo cuerpo de reserva, constituido por 11 batallones que por decisión de Piedra no entraron en combate. El ejército invasor ganó precioso tiempo con un engañoso armisticio. Esto le permitió al adversario completar sus abastecimientos por mar y acercar más sus servicios logísticos que habían quedado en Lurín. El fuego lo reinició el invasor sorpresivamente a las 14:30 horas, justo cuando en Miraflores el cuerpo diplomático se encontraba dialogando con Piérola.
el coronel Cáceres, controló el ataque de las fuerzas contrarias en su sector con un notorio fuego que causó innumerables bajas al invasor. La entereza, valor y espíritu patriótico que siempre lo caracterizó lo hizo entender que un contraataque bien llevado podía mejorar la posición peruana frente al repliegue del comando adversario y su artillería. Se dio cuenta que el apoyo de la artillería naval y terrestre del oponente se encontraba vacilando, por lo que decidió lanzarse al contraataque. Esta acción dio buenos resultados, pero por falta de cooperación del flanco izquierdo, tuvo que regresar ordenadamente a su posición. Cáceres, en una segunda acción, acompañado esta vez de Belisario Suárez, inició un riguroso contraataque, pero su esfuerzo, en base a todas sus cualidades de mando y al valor aguerrido de sus hombres, no fue suficiente. Por falta de un segundo escalón de reserva que apoyase esta ofensiva con hombres y material, el invasor, que sí contaba con una considerable reserva, aprovechó para retomar las acciones y establecer su posición a las 15:30. A las 16:00, y habiendo desplegado de segunda línea de combate, el ejército adversario lanzó un ataque generalizado. Después de 2 horas de tenaz combate y fuerte resistencia peruana, logró imponerse a la defensa. Las pérdidas totales de los patriotas han sido calculadas en más de 3.000 bajas, y el oponente reportó 2.114 bajas. El desempeño de soldados peruanos que combatieron ese día fue admirable y doblemente meritorio, que fue con la seriedad de esforzados veteranos, defendieron los reductos encomendados a su custodia, sin que ello les espantase al ver caer uno a uno a sus abnegados compañeros de armas. En el reducto número 2, en que hoy nos encontramos, ¿cómo no recordar al batallón número 4, que bajo el comando del coronel graduado Ramón Ribeiro, abogado y reconocido jurista, estuvo integrado por magistrados, docentes de la Universidad de San Marcos, periodistas? Este reducto fue concluido por los integrantes del mencionado batallón, quienes con pico y lampa en mano terminaron la trinchera y despejaron la zona para evitar las tapias y arboledas que les impedían visualizar al enemigo. El espacio ubicado en el reducto número 1, ubicado en la quebrada Armendáriz, y el reducto número 2, fue cubierto por el primer cuerpo de ejército al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres e integrado por los batallones Guardia Marina y Guardia Chalaca, ambos compuestos de voluntarios, y al mando del capitán de navío Juan Fani y el capitán de fragata Carlos Arrieta, respectivamente. También integraron este cuerpo los batallones Jauja, Concepción, Libertad, Trujillo, Guardia Peruana y Callao. ¿Cómo olvidar a los coroneles Buenaventura Aguirre, Joaquín Bernal, José Díaz, José González, los capitanes Manuel Arellano, Julián Arias Aragüez, hermano del héroe de Arica, y Manuel Pino, magistrado arequipeño, a los tenientes Enrique de Luch, Sisto Destua y José Torres Paz, sanmarquino y ayudante del coronel Cáceres, al subteniente Guillermo Higginson, a los oficiales Martín Martínez e Ismael González, a los soldados Dionisio Rivera y Máximo Calderón, ambos empleados de aduanas del Callao, quienes se enrolaron voluntariamente con tal de defender a la patria, y otros miles de patriotas anónimos caídos en la batalla de Miraflores. Compatriotas, mantengamos siempre viva la llama del patriotismo, y sobre el sagrado altar de estos reductos, al amparo de la memoria del valor y heroísmo de quienes se inmolaron por la patria, renovemos el homenaje a nuestros héroes, al soldado desconocido, que nos ofrendaron sus vidas por la patria,
constituyendo hoy el símbolo de la gloria y el honor nacional. Muchas gracias. Como cada año, hoy 15 de enero conmemoramos el aniversario de la batalla de Miraflores, una de las batallas con mayor significado heroico dentro de lo que fue la Guerra del Pacífico. Pero este año existe otro hecho de singular importancia que acompaña la conmemoración de este aniversario, y es que estamos a solo 12 días de conocer el fallo de la Corte Internacional de La Haya en el diferendo marítimo que tenemos con Chile, fallo con el cual se cierra toda controversia pendiente con nuestro país vecino respecto a nuestras fronteras. ¿Cómo debemos de recibir este fallo los miraflorinos que hoy recordamos a nuestros héroes? ¿Qué significado tiene para nosotros como ciudad heroica el escenario que se nos presenta a partir del 27 de enero? Para responder a ello, tenemos que recordar el profundo significado de la batalla de Miraflores. Aquí y en todos los reductos que se formaron, pelearon hombres de todas las edades, oficios y profesiones. Y pelearon para defender a su familia, a su comunidad y a su país, sin importarle sus propias vidas. En este reducto, Miraflores y el Perú perdieron a valientes hombres de armas, a sacrificados servidores públicos, a intelectuales brillantes, a exitosos hombres de negocio, a jóvenes con toda una vida por delante y oportunidades para desarrollarse. Su ejemplo, independientemente de cuál sea el fallo de La Haya, seguirá con nosotros y año a año estaremos aquí, los miraflorinos, recordándolos y agradeciéndoles su amor y sobre todo su entrega por nuestro país. Por ello, no es óbice para tomar el fallo de La Haya como una oportunidad para iniciar una nueva etapa concreta de concordia y colaboración entre ambos países, dejando atrás las controversias limítrofes que por mucho tiempo han marcado nuestras relaciones. Concordia y colaboración que se reflejan ya en muchos aspectos de la vida cotidiana de nuestras sociedades. Basta con visitar Tacna para encontrarnos con una frontera viva, llena de actividades e intercambio entre ambos países, o visitar nuestras escuelas de gastronomía, donde veremos a cientos de jóvenes chilenos aprendiendo y valorando nuestra gastronomía y trabajando hombro a hombro con nuestros jóvenes. Igual situación a la que vemos en Chile con muchos compatriotas que decidieron migrar décadas atrás en busca de mejores oportunidades. La integración de nuestros países se está produciendo desde hace muchos años y este fin del conflicto limítrofe servirá para consolidarla y potenciarla. El mejor homenaje que podemos rendirle este año a nuestros héroes es demostrarles que su sacrificio no fue en vano y que hoy ambos países podemos vivir en paz, trabajando juntos por el desarrollo de nuestros pueblos. Por ello, con humildad, pero con esperanza, exhorto a las autoridades y a la comunidad en general, y sobre todo a los vecinos miraflorinos, a tomar con serenidad y madurez el fallo de La Haya, independientemente de cuál sea el resultado. Con ello, estaremos ayudando a asegurar el futuro de paz y progreso que nuestros héroes soñaron para nosotros aquí hace 133 años. ¡Viva el Perú! ¡Viva Miraflores! Muchas gracias. Señoras y señores, dando por finalizado este homenaje a los bravos combatientes de la batalla de Miraflores del 15 de enero de 1881, el coronel jefe de línea rendirá los honores correspondientes al señor teniente general Fuerza Aérea del Perú, Dante Arévalo Abate, jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Salud, miembro!
¡La ceremonia!